Reiki es la energía vital universal. Leto al presente este nuevo taller para ayudar a la sanación del cuerpo, la mente y el espíritu. Estamos con Federico Berardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Otro de los profes que Estela de Letual este año nos ha sorprendido con la, digamos, integración, ¿no? Contanos un poquito a qué te dedicas básicamente en Letual. Bueno, en Letual vamos a dar este año los cursos de Reiki. Vamos a hacer un curso a donde vamos a formar a la gente en esta disciplina de Reiki. Está bastante difundido ya lo que es la técnica. Vamos a explicar un poquito de manera simple. El Reiki es un sistema de transmisión de energía vital universal. La energía vital universal es la energía que habita en todo ser humano. Todas las personas tenemos esta energía. Si esta energía está armónica y está bien, nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestra emoción está bien, está en equilibrio. En el momento que alguno de estos tres cuerpos, ya sea emocional, físico o mental, tiene algún desequilibrio a nivel energético, pasa que empezamos a tener lo que podemos llamar problemas. Bien. Muchas veces los problemas... que todos tenemos algún punto en desequilibrio prácticamente, ¿no? Y es se puede decir que sí, que es algo que la persona que tenemos que estar muy armonizados para no encontrar algún punto en el cual se pueda trabajar. Lo interesante de Reiki es que es una energía que es más inteligente que lo que nosotros podemos imaginar. Entonces es una energía que va hacia donde tiene que ir. Y si nosotros tenemos algún tema con nuestras emociones o algún tema con nuestra mente, muchas veces eso es el primer paso para que después se manifieste en lo físico. Se habla de que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Por eso, por ejemplo, lo que hace tiempo viene pasando que se le llama desde la medicina tradicional, que le llaman estrés, puede ser el primer paso de algunos problemas más feos que tienen que ver con lo físico. Bien, pero puntualmente me interesa hablar de esto. Primero que me parece bárbaro que Estela haya decidido que en Letual se dé un curso de Reiki, porque por lo general, y lo hablaba con la profesora que va a dar el taller de Flores de Bach, que de pronto uno cuando piensa en estas terapias, piensa, bueno, voy a ir como... digamos, asistente, para el solo hecho de decir, bueno, tomo una sesión para mí personal, pero en este caso las personas pueden ir a tomar el curso para después poder ellas mismas hacer la imposición de manos, ¿es así? Es así, es así. Como está diseñado el curso, tiene una duración de 5 meses. Eso también es un detalle muy importante. Es un detalle importante porque hay bastante tiempo y se le da un seguimiento muy fuerte a la gente. ¿Por qué? Porque suelen pasar cosas fuertes. Se dan el primer y el segundo nivel de Reiki. En el primer nivel lo más importante que obtiene la persona es obtener la posibilidad de trabajar con la energía y ya no necesitar de otra persona que le esté dando Reiki. Entonces lo que hacemos con la persona es enseñarle de qué se trata el trabajo con la energía Reiki. Digamos que este curso lo puede tomar todo el mundo, desde el ama de casa hasta algún profesional que está dedicado, digamos, a dar masajes o a quien quiera que solo hecho de decir, bueno, hago este curso para beneficiarme personalmente y beneficiar a los otros. Claro, lo que acaba de decir es muy fuerte y es muy interesante porque es un complemento muy importante y muy interesante para quienes ya trabajan con gente. ¿Por qué? Porque trabajan de manera energética además de trabajar de manera física. Quien está haciendo un masaje está trabajando con energías más allá que vaya a lo físico. Quien está trabajando con técnicas como le llaman en el curso de técnicas de spa que se da en Letual también, están trabajando con la persona ya a nivel energético. Si además pueden formarse en técnicas, en esta técnica como la de Reiki, van a poder estar accediendo a una parte de la persona mucho más profunda, que tiene que ver mucho más con el ser de la persona. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Un cariño entonces a toda la gente de Letual. Y me alegro un montón que Estela en su escuela tenga todos estos cursos, la verdad. Son felicitaciones con todas las letras para ustedes por haberse animado con esta propuesta, plantearla en una escuela de modelos que a veces nos cuesta como querer entrar en otros lugares, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a vos y por supuesto a Estela por esta incorporación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y también gracias a Letual y a toda esta gran familia de Letual por esta apertura y por darnos el lugar de poder
contagiar un poquito esto que nos pasa a todos los que nos acercamos. Buenísimo, Muchas gracias. bienvenido. Gracias.